Ricardo Nieves, en su espacio, El Café con Nieves, nos da una bomba. Afirma él, una encuesta, que plantea que Guillermo Moreno y Omar Fernández están empatados. De esto ser cierto, hay que decir lo siguiente. Algunos ilusos, gente que siga a Omar, entenderá que esto es una buena noticia, pero en verdad es todo lo contrario. Si el candidato opositor está empatado con el candidato que está apoyando el gobierno, con toda seguridad se va a imponer el candidato del gobierno. Porque este tiene, a base de recursos del Estado, al menos 3 puntos más garantizados. Habría que ver cómo se maneja en caso de que esa encuesta sea cierta. Que debo decir que si es la encuesta de BTV Canal 32 de mi amigo Miguel Medina, esa encuesta acertó al 100% en las elecciones pasadas. Si la encuesta que cita Ricardo Nieves es la de la gente de BTV Canal 32, bueno, pues yo lo tomo en serio. Y si es así, digo, el problema lo tiene Omar Fernández. Ahora, si usted me dice a mí que Omar tiene un 25, vamos a poner un 35, y que Guillermo Moreno tiene un 25, a mes y pico de las elecciones, yo digo, va a ganar Omar. Porque con toda seguridad, por más recursos que le metan a Guillermo Moreno, no va a pasar un 30. O sea, 35, 25, por ejemplo. Si sube, no, vamos a poner 40, por así decir. Y uno 25. Sube 5, resta 5. La diferencia es 5 puntos a favor de Omar. Porque recuerde que en política, cuando usted suma, se le resta al otro. Entonces, en el caso de que sea un empate, el ejercicio es a favor del candidato del Estado que se impone con su poder, se impone con sus recursos. Y aquí para mí lo más interesante es que si finalmente termina ganando Guillermo Moreno, bueno, pues será un candidato que habrá ganado sobre la base de cosas que él criticó. Y ojo con eso, porque en efecto, Guillermo Moreno tiene un ejercicio crítico de cara al uso de los recursos del Estado. Recursos que ahora no dudarán en ir en su beneficio. Pero si la encuesta está, o más bien si la intención de voto está empate, eso es una mala noticia para el Leonel que dijo que su hijo no necesita de él. Y yo dije, la realidad es que a Omar no le conviene salir con Leonel Fernández por el tema aquel de la tasa de rechazo. Y la intención que tiene Omar de disociarse de Leonel a un punto tal de que se le conoce como Omar, 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 es también precisamente por eso, más que por el simple hecho de querer hacer su propio camino. O sea, aquí hay dos realidades, que son las siguientes. Omar Fernández, el político joven que hace política no sobre la base de la confrontación, y tenemos también al Omar Fernández, que es hijo de Leonel. El primero se quiere disociar del segundo por el tema de no querer sumarse la tasa de rechazo del padre. Aquí no todo el mundo asimila que en caso de, a la hora de la verdad, la responsabilidad, oigan bien, la responsabilidad es individual. Pero si Omar Fernández logra ganarle a Guillermo Moreno, será un triunfo doble. Porque tenemos que incluir ahí lo siguiente. Le ganó al Estado. Aunque ya hay una figura política en su partido que logró esa hazaña. Y no me refiero a Leonel, sino a Félix Bautista, que le impuso su candidato a alcalde en las elecciones pasadas a la candidata del oficialismo, que era, por cierto, compañera de partido en el PLD
Y me parece que incluso luego hasta en la propia fuerza del pueblo. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta estos contenidos. ¿Serás que Telemicro está pasando por un proceso de iliquidez? En donde, por ejemplo, a los empleados de la división de radio no se les está pagando. O sea, tú que estuviste ahí durante muchísimo tiempo y que conoces la relación tan celosa, en buen sentido, que tiene Gómez Díaz con sus empleados. Mira, eso, yo duré 14 años trabajando con Juan Ramón, dirigiendo sus medios y ese tipo de cosas. Fui el primer talento que surgió de ahí. La primera imagen en vivo que salió ahí fue la de Miguel Ortega, primero que todo el mundo, junto con Pedro Nadal. Y también estaba ahí Ildefonso Ureña. Nosotros ¿Pedro somos, está ahí todavía? Sí, Pedro está ahí. Es la voz en off y maneja una parte de la producción. Pero yo pienso que a Pedro hay que darle la oportunidad de que él exprese todo el talento que posee, que todavía no se le han dado. A Pedro no le han dado la oportunidad. Por ejemplo, a mí me dieron oportunidad. Y cuando a mí me dieron la oportunidad, yo creé lo que es la ruta Telemicro, la fiesta de fin de año, la fiesta de... del Telemicro, de los empleados, todo eso lo creé, los programas que ustedes ven, Quédate Ahí, Gente Alegre, el bloque de la opción, todo ese tipo de cosas, incluyendo las estaciones de radio, Independencia FM, Primera FM, yo hacía la programación completa, siendo un niño, porque apenas yo entré a Telemicro con 18 años, que no era Telemicro, sino Circuito Independencia, en ese momento que nosotros estábamos, y teníamos un programa, y Ildefonso, Pedro Nadal y yo, hacíamos con Manolo Plasencia, que era nuestro productor en ese momento, un programa que se llamaba Esta Generación. Fue el primer programa que se hizo en el Canal 6, porque antes de eso todo lo que salía era enlatado. Yo a través de Somer Calbucia, que falleció el año pasado, fui que hice los contactos para el contrato de Univisión, que en ese momento habían situaciones de piratería y Univisión atacaba a Gómez Díaz porque lo poníamos. No habían los controles ni los filtros que existen ahora. Y Somer Calbucia, en una actividad que yo estaba presentando en CIMA en el año 1992. ¿CIMA 100? No, una discoteca, ah, eso okay, era un club okay, allá okay, en... Okay. Yo trabajé en CIMA, yo era DJ en CIMA en el año 86, apenas con 16 años, y yo era que identificaba parte de las promociones. Esa promoción era al principio era voz mía, la que hacíamos encima. Encima entonces, 100. Encima 100. Entonces allá encima, Somer Calbucia me dijo, y el primer contrato con Telemicro y Univisión para los derechos aquí se trató de $8,000 en el año 93. $8,000 se pagaban para ese contrato de exclusividad y ahí todos los programas entonces pasaron a ser legal, Sábado Gigante, Sábado Sensacional, las películas que nosotros teníamos, las novelas de Marimar y todo ese tipo de cosas surgieron ahí. Esa es la realidad. Eso, todo eso fue por vínculo a través de mí. Yo en ese entonces también surgieron todos los urbanos. El lápiz surgió de un concurso de rap que yo hice en Gente Alegre, en Agos Plus, en el año 93-94. Así va surgiendo, así surge Omega. Omega participó en ese, y lo han dicho, ellos lo dicen, y saben que fue así, toda esa generación. Pero ¿qué ha pasado con todo eso? Se ha perdido el norte y nadie se quiere respetar. Tienen que volver los valores para caer en lo que tú me decías, para que se pueda enderezar la comunicación y se puedan enderezar los caminos del país. No todo está perdido, pero tienen que orientarse. Yo creo que, como me hablaste de Alofoque, de Santiago Matías, su papá trabajaba con nosotros allá. Y su tío, José Miguel Matías, también trabajaba con nosotros. Ellos viven en Estados Unidos. Ellos llegaron a Estados Unidos a través de nosotros y hacían humor. El papá de Santiago Matías hacía humor de los Caballeros de la Risa con Félix Peña, nuestro amigo Carlos Ventura, que es abogado ahora. Y en ese entonces estaba también haciendo humor. Nuestro amigo José Alejandro Vargas, el juez que nosotros vemos, que es locutor. José Alejandro Vargas fue humorista. Háblame humorista y locutor. Ellos son humorista y locutor. Es él también. José Alejandro Vargas, el que le dicen Satanás, ajá, que es el juez más ecuánime que tiene la historia de la República Dominicana, era humorista. ¿Dónde? Con nosotros ahí en el noticiario desinformativo, cuando eso estaba Blas Durán, cuando empezamos, que era el Circuito de Independencia, hacían papeles y de entrada y salida. Pero el más temido juez de República Dominicana
formaba parte del elenco de Noticiario Desinformativo. Sí, sí, sí. José Alejandro, pero el mayor fuerte de José Alejandro es como locutor. 100 canciones y 1 millón de recuerdos. ¿Él era esa voz? Sí, uno de ellos. Son varios que han tenido, pero él fue uno de los que usó ese programa, lo hizo. Y él... ¿Y aparece en YouTube por ahí algún pietaje de José Alejandro Vargas en el Noticiario Desinformativo? Yo me imagino que él debe tener algo. Él debe tener algo en sus archivos. Porque yo te voy a decir, José Alejandro, el juez que ustedes ven temido es un ser humano normal. Yo siempre hablo con él. Tenemos buena comunicación fluida. Y es... Un ser humano igualito que tú y que yo. Él comparte, él le gusta cantar, le gustan los karaoke. Él canta muchísimo y disfruta a plenitud lo que es la vida. Porque una cosa no quita la otra. Es igual que el mismo Juan Manuel Méndez, que nosotros lo vimos en el COE, que todo el mundo creía que él no era un ser humano normal. Y es un ser humano normal, aunque haya sido general. Y así son todos, porque somos seres humanos. Entonces, todas esas personas... Que estuvimos en los medios, hoy no estamos, y hay un grupo de jóvenes que tienen que aprovechar los medios para aportar, no para dañar. Cuando tú entiendes que tú tienes que aportar desde tu tribuna, en el caso de Alofoque, de Santiago Matías, es necesario que tengan eso, que se pongan en su mente, que van a aportar, no a dañar, porque para daño ya está bueno, porque esto va a ir de mal en peor. De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, esas situaciones que vimos de esa joven recientemente es algo totalmente feo, pero se puede empeorar si nosotros seguimos dándole cobertura, si nosotros seguimos llevando eso mal, porque se está llevando mal, como se está yendo todas las cosas mal en el país. ¿Tú no entrevistarías a Wilson Duarte? Mira, padre. Yo lo vi en el ataúd de su hija y cuando lo vi yo dije, pero ese muchacho es un actor. Porque él dramatizó las informaciones que estaba dando y me impactó. Yo dije, wow, qué valor tiene. Qué raro está haciendo. Y me sentí, pero yo respeto mucho su posición. Yo soy una persona muy democrática, aunque la gente me ve que yo soy fuerte, de carácter fuerte, pero realmente yo soy muy democrático. Y todo el que ha trabajado conmigo lo sabe. Que, por ejemplo, ahí mismo, el más reciente trabajo de Radio Televisión Educativa, ahí no ha llegado nadie que en el poco tiempo que yo duré ahí, 1 año como director general de esa institución, nadie aportó tanto y fue tan accesible a los empleados como yo. Y tú puedes hacer una encuesta dentro de ahí, tú vas y le preguntas. Pero así mismo pasó en Telemicro. En Telemicro yo he dicho muchísimas veces, yo era el padrino de todas las bodas. De Pedro Nadal, yo fui el padrino. De Ildefonso, yo fui el padrino. De Manny Vázquez, yo fui el padrino. De Félix Peña, yo fui el padrino. De todo el que se casaba, yo era el padrino de su boda. Pero no así, yo soy padrino de todos los hijos de ellos, de todos. Yo quiero que tú veas cómo es cuando nos juntamos. O sea, porque lo que yo entiendo que le dio la fortaleza y el fuerte que tuvo Telemicro en ese entonces fue la armonía que nosotros teníamos. Nosotros comíamos, viajábamos, dormíamos. Nosotros dormíamos ahí mismo en el canal, en los muebles. O sea, no había un buen dominicano, quiquilla. No, para nada. Nosotros éramos, yo iba casi siempre, yo comía en la casa de uno de ellos, de uno de los comediantes. ¿La relación Juan Ramón Gómez Díaz, Freddy Veras Goico? Fue buena, no fue tan directa ni cerca, pero sí, porque Freddy nos apoyaba mucho. Freddy iba allá a entrevistas de nosotros y se juntaba con nosotros. Freddy fue uno de mis más grandes apoyadores, ese señor... Todo lo que yo hacía me apoyaba. Yo iba y lo consultaba con él. Siempre yo consultaba todo con Freddy, con Jackie. Jackie Núñez era una persona que yo consultaba mucho en esa época. Y se llevaban bien. Comedia es un tipo fácil. Fácil. Tú compartes menos con Sara Pepén. No, porque ya ahí es un plano personal en el cual yo no me meto mucho. Porque Sarita trabajó con nosotros y nosotros queremos muchísimo a Sarita. Y ahí yo entiendo que hubo una mala interpretación en la relación o en los vínculos que hubo con ellos. Incluso con Juan Ramón Gómez Díaz, yo hablé de ese tema al principio y porque él me oye mucho. Él me oye. Todavía yo no estoy con él y cuando hablamos él me pone mucha atención porque él sabe que nosotros profundizamos y nunca yo quiero el mal para él ni para su familia. Su familia, sus hijos... Todo me quiere muchísimo, todo. De hecho, el sobrino de él, que es Rafael Burgo Gómez, que es ahora el director del CEA,
que es el dueño del Canal 51, yo también fui el director de los medios de él, y su hijo Johnny Burgo y su hija Yulisa, yo soy que le doy las facilidades para que sean paracaidistas. Hoy en día, el curso... ¿Eres paracaidista? Sí, paracaidista y piloto yo soy. Ah. Hoy es el director, él es el jefe, Johnny Burgo, el hijo de Burgo Gómez, sobrino de Gómez Díaz, es el director de del Comando de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Johnny Burgo. Y ese muchacho fue entrenado por mí. Y yo me siento orgulloso de eso. Ese es mi gran orgullo, de ver que la gente con la que estuvo a mi lado avanzó. Nunca por eso avasallé. Y Burgo es uno de mis mejores amigos. Está en el gobierno y hablamos, nos llevamos bien. Y es súper poderoso. Y nosotros estamos hablando y hablamos como tú y yo. Director del CEA, es propietario de la Zona Franca, un hombre de éxito rotundo. Y ese señor nos llevamos súper bien. Y la familia de Gómez Díaz, sus hermanos, Pumito, que murió recientemente, hace un par de años, hermano mayor. Pues mira, hubo un cambio de director en Telemicro recientemente. Está Miguel Alcántara ahí. Miguel Alcántara es muy buen muchacho, muy bueno. Él tiene corte diferente a lo que es Telemicro, porque la formación de él no es la que Telemicro realmente requiere en este tiempo, porque él tiene una producción, o los productos que él produce es un poquito más elevado que al público que va a Telemicro. ¿Tú sabías eso? Sí, él fue que hizo Los Electrolocos y Ciudad Nueva. Entiende. Entonces es una cosa más elevada. Los productos que él produce son más elevados del público que va a Telemicro. El talla de Telemicro no es ese. Y ahí es que está el error. Por eso no pudo pegar a René Brea. ¿Por qué yo pego en Telemicro? Y nadie ha podido superar lo que yo hice. Todavía ellos hacen lo que yo hago. Todavía hacen lo que yo hago. Porque si lo que yo hice no daba resultado, entonces no tuviera la fiesta de fin de año, no tuviera la fiesta de los empleados, no tuviera la ruta Telemicro, no tuvieran los muchachos, ninguno de los que están ahí. Todo eso lo dejé yo. Esa es la base. Pero todo el que llega ahí quiere subir de nivel, y entonces ahí hay una distorsión. El nivel que ellos producen es para Pepín Corripio y para los canales de Pepín Corripio, que está en el medio de Telemicro y de Colorvisión. Porque tú tienes que analizar ese tipo de cosas. Tú que eres bien analista y produces mucho contenido, eso es real. Entonces tú tienes que tener cuenta sobre ese particular. Ahí es que está el error de Telemicro. Los últimos directores que ha tenido Telemicro, ni Lobo ni eso, no han tenido pegada en la sociedad dominicana, porque están dirigidos a un target diferente al que está diseñado Telemicro. Telemicro es popular. Como decía el señor Juan Ramón Gómez Díaz en su tiempo, nosotros éramos chimichurritos. Así nos decía, los chimichurritos míos, con eso yo le doy pela a todos. Pero desde que empiezan a subir el target, entonces tienen problemas en la sociedad. Y ahí es que está mayormente los conflictos de producción de Telemicro. Bueno, Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.